La religión ha sido un sistema cultural que ha definido algunos comportamientos y prácticas en las sociedades, primando el catolicismo en el municipio y otras religiones como la pentecostal, siendo estas partes de la vida de los duranienses y quienes buscan un refugio o una ayuda en el padre Carlos Raúl Jaimes y el pastor Jorge Santos Fernández. Las festividades que tenemos son como de dos órdenes, las patronales y las festividades propias de Semana Santa, que tienen su gran resonancia, las festividades de Navidad. Las festividades propias, pues como se llama San José de Urania, hemos querido resaltar a nuestro patrono, porque él, San José, tiene mucho que enseñarnos a la familia, tiene mucho que enseñarnos a la comunidad. Por eso resaltamos a San José, son aquellas celebraciones que nos hacen conmemorar una novena meditando en el patrono. Luego otra celebración al Santo Cristo de Urania, se llama Santo Cristo de la Agonía. Tiene su particularidad, es un Cristo vivo, que tiene sus ojos así grandes mirándonos a nosotros y diciéndonos: yo tengo las manos ancladas y mis pies anclados, pero ustedes tienen las manos libres, ustedes tienen sus pies sueltos, hagan el bien, continúen extendiendo el reinado de Dios. Y las festividades de Semana Santa son bien acogidas, son bien participadas, así Navidad, creando ese ambiente de comunidad. La gente celebra con agrado esa espiritualidad de la Semana Santa, de Navidad. Y el Corpus Christi traen sus productos del campo. Todo esto tiene un impacto muy bonito, y es que si cultivamos la fe y la espiritualidad, nos amamos más unos a otros, amamos nuestros campos, bendecimos a Dios por esos campos tan lindos que nos ha dado y que debemos cuidar más, cultivar mejor y cultivar con técnica. Los duranienses tenemos el privilegio de contar con este hermoso templo semigótico construido en forma de cruz. Lo forma el presbiterio con su cúpula y dos naves laterales que le dan esa forma de cruz al estilo de la Basílica Romana de San Pedro o del templo en Cúcuta de San Luis. El templo de San Luis son como hermanos en su construcción. Y son de estos templos que no tienen columnas en el centro, sino columnas laterales, y esto permite que los fieles tengan mayor visibilidad. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, aquí en el municipio, lleva 52 años de estar anunciando el Evangelio, de estar predicando la palabra, de estar anunciando a Jesucristo como el Dios y Salvador. Bueno, las actividades que nosotros desarrollamos en el tema religioso o espiritual tienen que ver con la predicación del Evangelio, la celebración de nuestros cultos, nuestra escuela dominical, nuestro culto misión juvenil los días sábados, martes celebramos lo que es el culto de oración, que es el culto de familia. En las instituciones o en el municipio desarrollamos labores de tipo evangelístico, pero teniendo en cuenta la parte psicosocial, apoyamos acá la institución educativa, José María Córdoba, en la parte de atención a los jóvenes a sus diferentes problemáticas. Bueno, la Iglesia le aporta a la cultura del municipio de Urania, considero yo, la manera de ser gestora de un mensaje de paz, de un mensaje de esperanza, y contribuir a que en este municipio se sigan formando personas para el reino de Dios, con valores, con principios, con actitudes que ayuden a la construcción del tejido social del municipio. Es decir, que las personas que piensan visitar este municipio se encuentre con gente amable, con gente de valores, de principios, con personas que, digamos, brinden una atención cordial a los que deseen venir a visitarnos en este lugar. Somos agentes de paz, somos portadores de ese mensaje, y creo que la cultura del municipio acompañada con personas llenas de paz es un gran aporte para el desarrollo cultural y social.